Todos los años, más de 1 millón de personas toman la autopista que sale de Londres hacia el condado de Wilt. Allí, a 130 kilómetros de la gran capital, enclavados en mitad de una enorme pradera verde, se erigen los 162 bloques de piedra que forman el monumento prehistórico más visitado de toda Inglaterra, Stonehenge. Se trata de un imponente conjunto de monolitos de varias toneladas de peso que forman un círculo, dentro del cual se erigen más bloques, aparentemente sin orden ni concierto. Un lugar cargado de magia que concita un interés más allá del meramente turístico. Un interés que apasiona por igual a quienes pretenden resucitar la magia de los druidas como a quienes desde las esferas científicas buscan solución a los muchos enigmas que presenta Stonehenge. El primer misterio del conjunto pétreo es su datación. Se cree que fue obra de agricultores del Neolítico y que lo erigieron allá por el tercer milenio antes de Cristo. Pese a ello y gracias a la arqueoastronomía, algunos estudiosos dudan de las dataciones oficiales y piensan que el monumento fue erigido hace casi 10.000 años. Otra cuestión no menos fascinante es el porqué. ¿Por qué levantaron el monumento en este punto concreto? La tradición mistérica lo justifica señalando que el lugar está cargado telúricamente, que es un lugar de poder. Bajo esta perspectiva se trataría de un centro mágico. En la actualidad, no pocos visitantes que penetran en el interior del conjunto de piedras aseguran haber sufrido bruscos estados alterados de la conciencia. Y por si fuera poco, allí, en los últimos años y a muy pocos metros del monumento, han aparecido varias de esas extrañas formaciones circulares y geométricas que surgen de la noche a la mañana en la campiña. En todo caso, algo especial tenía el lugar para los constructores de Stonehenge. De no ser así, no podría explicarse por qué emplearon tanto tiempo y esfuerzo en conducir los monolitos desde la cantera de piedra de los montes Preseley, que se encuentra a más de 300 kilómetros del lugar. Tampoco sabemos cómo los trasladaron. Pero el misterio por excelencia de Stonehenge es otro. Las piedras no se encuentran dispuestas según las vemos por casualidad. En absoluto. A primera vista el conjunto parece aleatorio. Sin embargo, las piedras forman alineaciones astronómicas casi perfectas. Fred Hoyle, el famoso astrofísico, llegó a decir a este respecto: la construcción denota un nivel intelectual mucho mayor que el esperable en agricultores primitivos. Le sobraba razón, porque en los años 60 un astrónomo de Cambridge, Gerald Hawkins, investigó los alineamientos de las piedras gracias a la colaboración de la empresa IBM, que cedió al estudioso los equipos informáticos más avanzados de la época. Descubrió detalles fascinantes. Averiguó, por ejemplo, que las piedras señalan 12 direcciones solares y lunares. Además, descubrió que Stonehenge servía para predecir eclipses y otros fenómenos celestes. En suma, Hawkins llegó a la conclusión de que aquel conjunto de piedras no era sino una máquina astronómica precisa y concreta. Hawkins publicó sus trabajos en la revista científica Nature. Esto implicaba que la ciencia reconocía los extraordinarios conocimientos astronómicos que poseían los responsables del monumento. El problema, el gran problema, es que no sabemos cómo y por qué, hace entre 5 y 10.000 años, existían dichos saberes. Ahí está el misterio para que los exploradores del futuro, los exploradores del siglo XXI, sigan explotando e intentando encontrar alguna muestra, algún vestigio de lo que fue el gran Stonehenge en el pasado. Enigmas del mundo con Bruno Cardeñoso.